intensivistas especializados en esa zona afectada. Maquinaria del MTC trabaja en conjunto con el gobierno regional para agilizar las labores de remoción que han sido retardadas por las condiciones climáticas. Esto es un derrumbe de magnitud importante. Los cálculos preliminares nos establecen que son aproximadamente 8.000 metros cúbicos de desplazamiento, lo cual implicará una remoción de material superior a los 10.000 metros cúbicos. Estamos hablando realmente de una cifra impresionante. Adicionalmente a eso, seguiremos con todo el trabajo de estabilización en toda la zona de esta vía para poder restablecer de manera segura y sobre todo estructural los problemas que vienen teniendo la misma. Por su parte, el gobernador de Aragua, Rafael Isea, informó que ya comenzaron las labores de reparación en las tres fallas de borde que se encuentran en la carretera hacia Ocumare de la Costa. Si la condición meteorológica se mantiene, no se producen nuevas lluvias o lluvias intensas, nosotros aspiramos que al máximo de unos 5 días debemos estar restableciendo totalmente la transitabilidad por esta vía de Choroní. Además de eso, el trabajo que ya lo anunciaba el ministro, el trabajo de recuperación que se está haciendo de vía, en el caso de la carretera Choroní y en el caso de la carretera Ocumare, que acabamos de inspeccionar con el ministro también, las fallas de borde, hay un lo que estamos observando en la carretera Ocumare no es un tema fortuito, es lamentablemente el resultado de más de una década de falta de mantenimiento a la vialidad, con todas las alcantarillas obstruidas, y ahora vemos que una falla de borde que apareció últimamente se conecta de alguna manera, geológicamente hablando, con otras fallas de borde, y eso requiere un estudio profundo. Vamos. También dijo que este jueves será activada una ayuda humanitaria en Ocumare y Choroní, gasolina, alimentos gratuitos de Mercal con 6 bodegas y asistencia médica.